¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Directo a ti. Ya saben todos ustedes que comenzamos hasta ahora, 10 en punto de la mañana, hoy, jueves 11 de enero, y este espacio de televisión, como siempre, nos va a llevar hasta la una del mediodía. Eh, oye, oye, me veo yo guapote, ¿o no, Antonio? <laughs> buenos días. Buenos días, Robert. Pero ¿por qué te desesperas tanto conmigo? Yo porque yo no estoy acostumbrado. Yo, yo no estoy todo el día alabándome, yo me quiero, pero pero no estoy todo el día. Hoy me veo guapo. ¿Qué tipo tengo? Que no es. Que pero no, pero no, no es normal. Pero mira, tú, actúa, tú, tú. Hoy me veo guapote. <laughs> Escúchame una cosa. Ya, ya hay que mandarlo a la óptica. Hay que mandarlo a la óptica ya. <laughs> pero te voy a decir miopía una cosa, o algo de eso? Pero eh, eh, lo que tú estás diciendo es verdad. O sea, quiero decir yo estoy todo el día qué guapo soy qué tipo tengo no te ves sí no. todo el día todo el día estaría bueno pero vamos. no lo que ocurre es que yo tiro la caña y tú picas y te encanta me que encanta. yo ponga la cara exactamente que pongo, claro. me encanta eh, por cierto Antonio tenemos que continuar diciendo hoy volveremos a hablar de nuevo e incidir en tema gripe gripe A eh, sí, porque tuvisteis responsable de farmacéutico, ¿no? Exactamente. Y tenéis ahora del colegio del, médico. ¿no? Del colegio médico. Ah, El director bueno. viene hoy al programa a hablarnos, precisamente pues por de todas. ¿Cómo esas está la cosa, eh? Yo cuando en mi entorno me empiezo a enterar que no es algo puntual, mm. que ya. Pues un familiar, uno un sé qué, en casa, sin en los niños. Es, digo, pf, tiene que... Es lo que me sirve a mí, personalmente, un poquito para sondear la cosa. Claro, eh, además... Está le la que, cosa... Está la cosa eh, tela delicada, de gripe eh, y de COVID. Eh, le tendremos que preguntar, evidentemente, a este responsable médico, ¿vale? Eh, cómo va el, el, el alto tema... te deja, ¿no? Como muy... Muy estirado. Le tendremos que preguntar... Muy serio. Al, parece que tiene puesto aquí un collarín. Un collarín, ¿no? Pero bueno, a mí no me importa que parezca que tenga puesto un collarín. El pero micro lo que me inter... está puesto de arte. Lo eh? que me interesa. El micro está pu puesto de arte. Juanma. Ya, ya, totalmente. Que a mí no me, no, no me, importa que parezca que tengo puesto un collarín. A mí lo que me interesa es que me diga si estoy guapo así o no. <laughs> bueno, lo que Ay, yo, eh, lo que sí te quería hacer referencia, Antonio, es en... que le tendremos que preguntar precisamente. A este responsable médico que viene hoy al programa, luego lo presentaremos. ¿Qué estás buscando? El nombre. No, no, es que nos pasa, nos pasa muchas veces, que decirlo. Tenemos la caleta con 20 nombres, es verdad que no. Mira, ahora lo Ya has dado con ella, ¿no? Me acabo de acordar. No, no lo he visto. Gaspar garrote. Garrote. Eso es. Tengo aquí. Mira, tú sabes, Antonio, que. Gaspar, perdón, Gaspar. Garrote. 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 Gaspar Garrote. ¿Vale? ¿Qué presidente? Eh, eh, director. Director. Vale. Gaspar Garrote, que es el director del Colegio de Médicos. Eh, bueno, tenemos que eh, continuar un poco o preguntarle a Gaspar Garrote eh, en qué punto se encuentra la, eh, el uso obligatorio de las mascarillas en distintos centros, pues hospitalarios, eh, colegios, eh, sitios cerrados con aglomeraciones. Bueno, Pero, pues a esta cuestión. El otro día sacamos una noticia, no sé si la comentamos. Eh, que desde el gobierno de España es verdad que en una interterritorial tal, sanitaria que tienen, no, había, no se había llegado a un acuerdo con muchas comunidades autónomas, y demás, pero que se eh, imponía el uso obligatorio de mascarillas en hospitales, centros sanitarios, no así en farmacias, aunque podría ampliarse eh, según ya también las comunidades autónomas sigan hablando y demás, de eh, uso obligatorio desde este miércoles. Así lo tenemos entendido. Eh, otra cuestión importante es que cuando eh, nos refriamos, Antonio, el primer comentario es, eh, estoy resfriado, pero no es COVID. No es COVID hasta que nos hacemos la prueba tres días después, porque claro. podemos ser asintomáticos hasta que nos dé la cara, o sea, podemos estar incubando el, o sea, el, el virus. O ser asintomáticos todo el periodo de COVID sin enterarnos. No, pero, pero es... yo hago referencia a esas personas que... Porque sí, que no dicen, porque... tengo algo de moco, pero estoy bien. No, 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 no. Hay que hacerse la prueba desde un principio. Me da negativo, pero a lo mejor a los dos días te da positivo. Sí, claro, claro. Ha estado incubando el virus hasta que. Pero que te digo ha que hay positivo. gente que tú sabes que lo padecen y, y, y es asintomática o lo que bien dice, simplemente nada, no, un poco de moco, estoy resfriado y no va más allá, ni tiene fiebre, ni tiene nada, pero es covid también. Bueno, claro. no, no está de más en esta época hacerse el test, que además vienen ya muy agrupados tanto el de sirve gripe, para gripe gripe a a y covid como para covid en, en un mismo test. ¿eh? Bueno, todo ello vamos a hablar con Gaspar Garrote en tan solo unos minutos. Muy bien. Eh, porque hoy, Antonio, hoy, especialmente, ¿tú sabes qué día mundial se celebra? Hoy estamos a jueves 11 de enero. Espérate, porque me lo sé todos, pero el de hoy es el no único... Cae, ¿no? Que no caigo en el ¿Tú de ¿Tú quieres que yo te lo diga cantando? ¿Por qué? ¿Qué? ¿El día mundial de...? Hoy se celebra el día mundial de... Agradecida y emocionada Puedo decir Gracias por venir. Hoy se celebra el Día Mundial del agradecimiento. ¿Cómo ah, te quería creer? que ibas a decir del teatro, como no. Ira Morgan. Eh, no, porque eh, eso puede ser del último tranvía o una de esas obras, eh, sí, o, o de vaya eh, par de gemelas. que este ¿no? es un color o algo así, bueno. Eh, algo eh, eh, bueno, he, he querido comenzar eh, esta canción, pues con la palabra Día Mundial del agradecimiento. Eso es. Joder. Tú eres una persona agradecida, ¿no, Antonio? Yo entiendo que sí. Sinceramente. Yo entiendo que sí. No, yo soy una persona agradecida. Yo lo digo. Yo soy una persona agradecida. O sea, yo... <laughs> no me dejas terminar mis exposiciones, Antonio. Sí. Te ríes. Pero contigo. vamos a ver, ¿Eh? si no he abierto la boca. <laughs> no, pero... ¿Será no. porque a lo mejor ya no conocemos un poco? <laughs> <laughs> Hombre, ya lo dice el refrán. Ayer, hoy agradecido, ¿no? El día mundial de agradecimiento. Ayer era... Eh, eh, un ícono de cari carismático no. No. Eh, eh, ay, eh, comparamos con carismático. Eh, exactamente ¿no? hicimos un símil con carismático. Eh, 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 ay, no el día mundial de él. Yo iba a decir antes Antonio no que igual que en el teatro eh, estaban los típicos apuntadores. Mi apuntador es este. Que Gaspar Garro. Especial no. No. Ni carismático tampoco. No. Era, era peculiar. Simil, peculiar. Peculiar. Peculiar era. Peculiar. Peculiar, peculiar, exactamente. Ayer se me hace gracia porque él hoy es agradecido. Ayer era peculiar. <laughs> Cumple con todos no, los nacionales. No. Eh, Yo dije no ayer problema. que no era peculiar. Yo dije ayer que me consideraba una persona carismática. Y no dije eso. Dije que a mí me lo decían mucho. Vale. No, cierto, no, no, cierto no es, que verdad, es verdad. Vamos eh, a hacer pulcro con... Eh, haciendo referencia al día mundial del agradecimiento, que es hoy, ya lo dice el refrán. Es de bien, bien nacido eso. ser agradecido. Un día voy a hacer un concurso de refrán. Yo me tengo por, por, por bien nacido. Porque eres agradecido. Sí, sí. sí. No, lo sé me consta. Eh, porque si volvemos, por ejemplo, ya ayer lo hiciste lo en directo, Antonio, sobre todo a, a esas personas que te han felicitado, te han dado la enhorabuena por este nuevo pregón a, de la hermandad del Rocío de Jerez, y lo agradeciste. Ah, eh, peculiar hemos dicho, ¿no? Hemos dicho peculiar. Sí, peculiar. No, 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 peculiares. Ayer peculiares fue peculiar. Peculiares. Eso. Que me está apuntando no, no. por aquí José María Eva, dice, ¿peculiar fue o especial? Digo, no, 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 no peculiar. Fue peculiar. Especial no. Eso es. Pero vamos, si fuera el Día Mundial de los Especiales, pues, también sería especial. Eh, sería, ¿no? Es que lo soy. <risa> <risa> Pero por favor, hágalo usted con un, una pasada de mano de arriba abajo. Antonio A Rafael. Antonio. Por cierto, un saludo para Juan Lumato. Para nuestra compañera Juan cierto. Lumato. Por cierto. Un saludo para Juan Matos, que se mejore. Y, por favor, un saludo muy especial para nuestra compañera Rocío Tinajero. Y para está, Charo Jiménez. Y para Charo Jiménez. Los eh, tres están malitos. Eso es, están pachuchillos. Están pachuchillos. O sea, que, eh, que yo digo, Antonio, que ni en casa, ni en los hospitales, ni en, en ningún sitio de estos o lugares de estos que vamos para mejorar, pero que al final nos traemos más, más cuestiones... Que no nos afectan positivamente. No hacemos nada. Hay que estar aquí. Aquí no nos ponemos malos. Mm. <laughs> Yo tengo. Hoy a Hay veces que me pierdo. Antonio. No eh, sé por dónde ha ido. Eh, eh, sí no, sé y no lo sé. Hombre, claro, lo sabes. Tú o tú no sabes, quiero saberlo. Tú sabes lo que como me decía mi madre a mí. El Robito sabe el latín y los siete <laughs> idiomas. Porque <laughs> mi madre me decía algo y ya ella pensaba. Tiene siete respuestas. Pero Robito no era ese niño de San Ildefonso, de era el pasado 22. Oye, hay que, ver que, hay que ver que dos cosas, esta, aparte de otras, se han hecho. ¿eh? Sí, muy buenas. Lo del 5 de enero con los niños y lo de la lotería que me jarte de re. No, hemos, hemos, hemos pasado una Navidad maravillosa aquí. Bueno, para pues ver si hacemos algo con, lo, el día de lo, con tu día, el de los enamorados. Eh. <laughs> Ya vamos a entrar, como se suele decir, en terreno. 14 pantanooso? de febrero, ¿no? Y además comienza la cuarentena, es curioso. ¿eh? El Día ah, de los Enamorados es miércoles de ceniza. Ah, bueno, que buena fecha, ¿no? Sí, hombre, buena fecha, buena fecha. Eh, ¿Tú celebras el Día de los Enamorados? No. <laughs> es que yo estoy de acuerdo contigo. Pero si es que yo estoy enamorado siempre. No, yo lo he celebrado en los años de noviazgo. Y ya el lunar se ha vuelto verruga y ya el lunar se ha vuelto <laughs> verruga totalmente no hombre si me escucharan Oye, en casa que no que no que no Marta que no que él te adora está enamorado de ti está lo... en casa. por eh... supuesto que sí y te digo una cosa si sí, hemos celebrado y si se encarta hacemos alguna cosita así pero bueno y en casa especial para cenar y todo el tema no pero hombre hemos hecho, hecho cosas muy, muy guapas de cenas así muy románticas y muy bonitas a ver un momento pero es verdad que porque no mira, una fecha tampoco me encanta porque fíjate Antonio lo, lo de WhatsApp que me están entrando pero porque nos están viendo ahora en directo, ¿eh? eh ah, mira, eh, fíjate, si nos están viendo que nos envía nuestra productora Ángeles Salado. Peculiar, peculiar. Peculiar, <laughs> peculiar, peculiar. Está en todas, ¿eh? Sí, sí, sí. Está en todas. Y luego... Oh. Hoy es el día de los enamorados. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Eh, 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 los... Voy a decir algo, Antonio también. <laughs> eh, que pues me ha mandado ese día ahí. tenemos que hacer algo puntero. ¿eh? Sí, 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 sí. Pero de pues reino, bonito, también emocionante. Yo ahora voy a... Que yo te lo comentamos de una ocasión, pero yo no sé si la audiencia en alguna, algún momento eh, he contado cuando yo celebré aquí eh, ta, un tal 14 de febrero, el día del enamorado, con Pepe Marín. ¿Con Pepe Marín? Bueno, ahora te, voy a contar, te voy a contar ahora que te vas a tirar al suelo. Mira, alguien me ha escrito y me ha dicho que tú eres agradecido... Tú eres un hijo de la... De hospital? <laughs> me pone, tú eres un hijo de hospital. ¿Lo ves? Y me dice, gracias. Prepárate para cuando vayas que te vas a enterar. Charly Jiménez. <laughs> un besito, corazón mío. Mejórate. Me que aquí es donde tienes que estar con nosotros. Bueno, pues mira, lo que te estaba diciendo, Antonio. Viene eh, Pepe Marín. Bueno, a una de sus entrevistas, ¿no? Y dio la coincidencia que era 14 de febrero... Y que estábamos inmersos en el Día de los Enamorados y hacíamos algunas cositas en el plato. Y le digo, Pepe, ¿tú celebras el Día de los Enamorados? Y con su voz característica me dice, Yo no. Digo, Pero Pepe, tú estás enamorado. Dice, Si tú lo dices, digo, No. Digo, digo, te pregunto. Y dice, Sí, 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 para que me calle. Y le digo, Porque Pepe, es verdad. Que si uno está enamorado, lo que tú dices, Antonio, no hace falta un día en concreto para celebrarlo. Y le digo, porque, Pepe, el amor hay que regarlo todos los días. Y me dice, si te funciona la regaera. <risa> <risa> Maravilloso. Es mi figura, eh, figura. Eh, eh, lo menos que yo me podía llegar a esperar, que me dijera, si te funciona la regaera. <laughs> sí, hombre, es que es un día, es un día yo creo que nuestros padres, por ejemplo, no han conocido, ¿no? Tienen un, unos tintes que nace también... Con, eh, muy de al hilo de, 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 de los comercios y de las ventas, un poco. Bueno, entonces, ni sí ni no. Es bueno, decir, es, ya está instaurado, pues un día especial, pues mira, se hace. Un día comercial también. Se hace una cenita, a lo mejor, y, y, especial y, y, o algo. Luego tenemos tertulia de actualidad y vamos a hablar precisamente de las de la rebas. ¿no? Eh, y hablando de días comerciales, es como cuando un gran centro comercial. ¿Tú has ido ya de rebas? Perdóname, ¿has ido no a no ver ido, algo? No, no he ido, no he ido. ¿Pero sueles ir? Sí, y sí además ¿no? a mí me sirve de terapia. Sí, 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 sí. Va por el centro dando una Me vueltecita. encanta, no, por el centro no. Es que el centro tengo muy visto. Ah, bueno, Entonces, bueno, no sé. Claro, porque Como el él vive en vivo. el centro, digo, pues... claro. En el centro ya quedan muy pocas tiendas y por ejemplo, si hablamos de textil o de ropa para gente joven. Eh... <risa> <risa> Se dan cuenta ustedes, ¿no? Se dan cuenta ustedes. Pero yo estoy todo que no es cosa el día. De él, que no es cosa de él. Yo estoy todo el día. ¿Cuántas es lleva como... en, en 18 16 minutos de programa? ¿Cuántas Anteva. lleva? Es como esa campaña que todos conocemos que dice los ocho días de oro del de centro comercial este y duran dos meses. Pues no, no son ocho días. ¿Por qué dura tanto? Bueno, pues al final. Pues Black bueno, Friday, ¿no? Que ya es también que se ha instalado como algo. Todas las semanas de diciembre prácticamente. De, de noviembre y, y entre el diciembre. Es. Bueno, eh, eh, luego hablaremos de Rabaja con nuestra tertulia de actualidad. Pero hablando de todo, hoy celebramos el día. Hablamos de Santorán. Ahora ¿no? ya del Santorán, no, la sorprende sorpréndeme un poco más. Pues te va a sorprender bastante. Seguro. A ver. Suena higiénico. Suena a higiénico. A higiénico. Vale. Pero hoy se celebra el día de Limpio. Higinio Papa. <laughs> no me quiero reír porque a ver si nos no va a estar viendo algún Higinio. Higinio Papa. Pero seguimos seguimos diciendo lo mismo. Oye y no no. Evidentemente, no sonreímos y no lo hacemos de mala, pero de estos pero nombres de, de santuarias. Santuarias, Si hay alguien en Jerez y, y nos está viendo por casualidad, que llame, que llame. Bueno, Hola, hey, oh. mira, yo me llamo Higinio. No, pero creo que si no llaman es porque no hay nadie que se llame Higinio. Yo lo creo, ¿no? Y era el de ayer que era, yo qué sé. Era... No, no recuerden más los de ayer porque yo sí. no me acuerdo. <laughs> Antonio. Pero un chico joven como <laughs> tú tiene que tener perfectamente sí, pero, la memoria. El, el problema es que yo soy como mi madre, muy despistado, ah, bueno, a pesar de mi juventud. Pues ya, pues ya somos vos. Mira, San Higinio. Eh, originario de Atenas, ¿vale? Y también reconocido como filósofo este papa, fue designado eh, como el noveno papa en el año 1137 y falleció en el 1142. O sea que, felicidades papa, a todos los higinios. El papado fue cortito. <laughs> Mira, cállate. Que <laughs> el yo lo, el, el an Antonio, que es que yo lo estaba escribiendo y digo yo, le duró poco el tema como papa, ¿eh? Bueno, pues nada. En aquella época es que. Mm, no, pero yo creo que también. Como eh, fueran se, nom... estos, se, se los cargaban. No, y aparte también que se nombraban como papá gente ya muy mayor. Bueno, como pasa ahora también. Bueno, felicidades a todos los higiños. Antonio, repaso a la actualidad que veremos desarrollada en informativo de las dos y media. Mira, muy brevemente. Ya hemos cubierto una salida que teníamos hoy porque se ha firmado en el ayuntamiento el convenio de ayuda a domicilio. Ajá. Siempre una buena. Noticia, pues bueno, señal de que hay avenencia, que hay acuerdo. Eh, es un sector que en tiempos tampoco estuvo, estuvo con determinadas demandas que se fueron satisfaciendo eh, a lo largo de, de los años pasados, también, como digo, con la firma de este convenio. A las 10, es decir, ya ha empezado y se atenderá medio poco después, hay una, se ha convocado la mesa del turismo de Carafitur. sabes que la semana que viene, eh, y Onda Jerez estará presente, eh, si Dios quiere, estaremos en. Eh, uno de los días el día en que ejerce más protagonista en Fitur que empieza eh, esta semana que viene pues se van a dar a conocer un poco eh, lo que se va a hacer allí entre otras cosas pues se presentará el calendario de eventos del 2024 Habitual, claro. que es importante con la Semana Santa Gran Premio etcétera etcétera eso eh, en cuanto un poco tema de, de, de ruedas de prensa convocatorias que hay hoy que hay otras cosas hablaremos de las dietas milagro eh, sabe que llega el mes de enero cuesta de enero. Muy bien. La rebaja. Muy bien, pero también los propósitos de, de enmienda ¿De que el año nuevo. Claro. Que en muchos casos que dan en nada, pero que desde aquí animamos, te animamos a que las dietas no las hagas dietas milagros, que sean con nutricionistas. ¿Me animas? ¿Espectes? Ah, perdón, he dicho se me ha ido. He querido decir animamos. ¿Te animamos, animamos o sea, perdón, perdón. Tú no debes tener perdón, espejo en tu perdón. casa, ni siquiera lupa. Ni siquiera Yo lupa. Yo tengo espejo. Sí, ¿Y te, y te yo, alcanzas a ver? No, yo fui a, <laughs> yo, fui a una feria, yo fui a una feria del caballo cuando pusieron lo de los espejos sí, y hubo uno. ¿En el único sitio en tu vida que tú tuviste delgado? Eh, efectivamente, vi uno que, que digo, oye, qué figurita tengo, por lo visto era el que estrechaba. Yo tuve al, al dueño de la atracción le compro el espejo. No, se lo pedí, me lo dio. Entonces, ese es el espejo en el que me metí. No, pues todos tú, mírate, mírate, mírate con mis ojos que yo te voy a decir la cruda realidad. Sí, te pasó lo mismo con los espejos, pero <laughs> de la guapura. Claro, de la belleza. <laughs> de la belleza. Es que rompo los espejos. ¿Qué más tenemos por ahí? Y bueno, ¿Torio? fuera de broma. También, hombre, eh, tendremos un hueco, una jirafa muy querida, que es uno de los emblemas del zoo, se, sí. nos, se nos ha ido. Uh -huh. Además, en, en la propia nota dicen que, bueno, que fue dormi estuvo dormidita y, y se fue, ya tenía una edad, 23, 24 años, que para una jirafa está bien. Eh, hemos tenido la suerte de que, bueno, pues con, con esta jirafa y también con la hembra, pues se han reproducido eh, numerosas jirafas que están en otros zoos de España, en fin. Y, no, y nos ha dejado, pues hombre, haremos también alusión de, a ese hecho. De todas formas, Antonio, eh, me Creo gustaría... que se llama Castilla, si mal no Hola, recuerdo. Sí, sí. Castilla, Madrid, porque la hembra es Madrid. Sí. Que me perdonen si hago el, no, no el te cambio No porque eh, tenemos pendiente de invitar a algún responsable de, de zoo para que venga a hablarnos precisamente sobre esta jirafa y su fallecimiento. Hablaremos ampliamente sobre ello. También eh, nuevos funcionarios que han sido nombrados y recibidos en, en, en el ayuntamiento, 14 concretamente, 7 creo que son interinos y que van a ocupar, sobre todo en temas sociales, eh, pero también en otros apartados de, eh, para trabajar en, en el ayuntamiento. Nos haremos eco. Eh, ¿Qué más te digo? Mm, Las dietas milagros ya te lo he comentado, que es muy interesante. <laughs> Mira, bueno, miraremos eh... también eh, el, el Grupo Municipal Socialista, que se... bueno, ha puesto... Eh, un poco la voz en grito por, por determinadas dice no atenciones que el ayuntamiento está teniendo respecto a familias que solicitan vivienda de emergencia. Uh -huh. Bueno, también abundaremos en ello a ver qué, qué es lo que lo que nos cuentan. En fin. Bueno, todo esto y mucho más ampliado a, la, a partir de las dos y media. Dos y media, a las dos en el 101 de frecuencia modulada en la radio. También eh, aportamos nuestra actualidad informativa. A las redes de televisiones y cadenas municipales de Andalucía, a Emma, uh -huh. que en el Boletín de la Una también está presente Jerez. Eh, mi apuntador personal me acaba de comunicar que la jirafa efectivamente se llamaba Castilla. Castilla. Castilla, gracias, Abad. Eh, bueno, Antonio, eh, un placer como siempre. Se me hace muy corta tu estancia aquí. Pues eh, es normal porque me dejas hablar poco, claro. Entonces, cuando hablo, no, parece normal que son y 23. ¿eh? ¿Tú sabes por qué se me hace corta tu estancia en plató? Porque, porque lo disfruto tú... contigo. Exacto. Y como hablas tanto, yo me embobo. Me embobo. <laughs> Sobre todo, ser habla. No, Oye, hombre. por cierto, ¿no hace un poco de calor hoy aquí en plató? Yo estoy bien. O será que estoy muy abrigado es que con, el con el vienes con el jersey este con de cuello alto. Mm, pero estoy guapo, ¿no? Antonio, gracias. Gracias a ti. Buena mañana. No... Gracias. Buena Buena mañana. mañana volvemos a, a, a verte en Platón. Y bueno, por cierto, antes de irte, hemos hablado sobre eh, el uso. Con este Gaspar Garrote, con este médico, tenemos que hablar también del uso indebido y además, eh, por parte, yo creo que eso lo hemos hecho todos, de medicamentos por nuestra cuenta. Automedicarnos. Eso no puede ser. Pero sí que es cierto que un tanto por ciento muy elevado de la sociedad eh, no es que deseche la medicina tradicional, pero acude mucho a la natural. Precisamente nuestro compañero José Las Manuel Jesús, y todo eso. eso. Es, nuestro compañero José Manuel Jesús, como les digo, se ha marchado hasta la panacea, donde de la mano de Marina nos va a dar algunos bueno, remedios o recetas para estas gripes, estos resfriados, gripe a Covid, eh, con remedios naturales. 啊，没在哦。 Hola compañeros, pues nos encontramos en la calle Veracruz... ...cerquita del Teatro Villa Marta, concretamente en La Panacea... ...que es una ecotienda, un herbolario... ...donde podemos, bueno, disfrutar de muchos productos ecológicos... ...y muy buenos para nuestro cuerpo... ...estamos con Marina Rodríguez, eh, a la que saludamos... ...Marina, ¿qué tal?, un saludo. Hola, buenas. Bueno, pues lleva ya muchos años aquí... ¿eh? ...habéis cambiado de domicilio, una tienda mucho más amplia... ...con más productos, con, bueno, con muchísimas cosas interesantes... ...para cuidar nuestro cuerpo... Sí. ...estamos en una época donde las gripes... ...que si el famoso COVID, que si los resfriados... ...hay que tener en cuenta que esta es otra forma... ...de tratar nuestro cuerpo y evitar o mejorar este estado, ¿no? Pues sí, yo te he preparado aquí algunos chuquillos ...y algunas cosas que ayudan a llevar mejor estos virus... ...que nos vienen ahora en invierno. Bueno, vamos a empezar por ahí, vamos a hablar de la tienda... ...evidentemente, de sí. otros productos, pero comenzamos... ...con estos productos que son importantes para prevenir... ...y también algunos para curar, bueno, pues, o mejorar nuestro estado... ...en cuanto a resfriados, gripes, etcétera, etcétera... ...cuéntanos eh, Marina, venga. Pues normalmente cuando se procesa por un proceso gripal, pues tenemos unos síntomas respiratorios y así gripales que todos conocemos. Y entonces lo que hacemos es intentar paliarlos un poquito, bien con las infusiones, que son para el todo del tomillo, el eucalipto, para mejorar la respiración, el síntoma de garganta. Eh, ...tenemos la miel con jengibre y limón... ...que es un remedio casero de toda la vida... ...que a la infusión le podemos echar miel, jengibre, y limón... ...y eso va a ayudar a aclarir muchísimo la garganta... ...después también tenemos el propóleo... ...que también es fundamental... ...que es una resinita que fabrican las abejas... ...que va fenomenal para el resfriado... Y también, sobre todo, para acompañar a este, a este virus que nos venga, siempre es mejor hacerlo desde una salud que tengamos ya de antes, con una alimentación saludable, que comamos un poquito de todo, sobre todo fruta, verdura y que tengamos las vitaminas que necesitamos para hacer frente con nuestro sistema inmune en condiciones. Es importante para prevenir sobre todo, es decir, esto no solamente hay que tomarlo cuando se está resfriado, sino durante todo el año, ¿no? Claro, no, aquí tengo algunas de las cosas que te he traído aquí son para cuando ya Por estás ejemplo, malito, ¿no? Venga. Por ejemplo, el propóleo, tenemos, el, propóleo el tomillo, pues si ya estás que no, que te duele mucho la garganta, el, el jengibre con limón, cuando ya tienes esa garganta que te duele mucho, el pecho bien pilladito, pues mm. eso te ayuda a expectorar un poquito, mm. a que vayas un poquito bien. Después también hay otro productos que son como la equinasia, que lo que hace es reforzar el sistema inmunitario ayudan a esta inmunidad natural que la tengamos bien en condiciones uh -huh. y también sobre todo como te comentaba para mantener esa inmunidad en forma lo que hay que tener una alimentación súper saludable que uh -huh. tengamos una buena aportación de alimentos frescos de vitaminas que si no siempre es posible pues se puede tomar una suplementación que nos dé bien el sol para que tengamos la vitamina D uh -huh. uh, en condiciones también uh -huh. Sobre todo, yo habitualmente, y nos vamos siempre a los abuelos de toda la vida, lo que nos han contado, la miel, el limón, eh, son dos productos muy básicos, ¿no? Claro, la, la miel y el limón con jengibre, sobre todo para esa, ese, esa tos que no te deja dormir, pues antes de dormir te haces una infusión, a lo mejor de tomillo, y mm. le echas una cucharadita de miel una rodajita de limón y le rayas un poquito de jengibre uh -huh. y eso te va a ayudar a que pases la noche y pases los virus que nos vienen uh -huh. pues un poquito mejor. Hay muchos formatos, está para infusión, claro, está ¿no? en ganjea, está Echa en, en sobrecitos, para que lo quieras hacer en el microondas, ya eso hay uh -huh. disponibilidad uh -huh. de formato y también, por ejemplo, una cosa que también se suele utilizar, que también, bueno, que está ahora más de más uso, sí. que son los aceites esenciales. Uh -huh. Por ejemplo el eucalipto, la rabinsara, o bien para ponerlo en la casa en los modificadores estos he que van echando la esencia por la sí. casa, o se pueden poner unas gotitas en la almohada, sí, y ayudan a y los aceites esenciales sí que son también muy beneficiosos para aliviar. Los síntomas también así de esta... Es una forma quizás más novedosa de tratarlo. ¿no? Claro, hombre, en sí son formulaciones, digamos, también son ancestrales, que no mm -hmm. son una cosa mm -hmm. que se ha inventado hoy, pero sí que está, se está Estaban, llevando a cabo su uso. Menos uso... Sí, ¿no, ahora? ahora ya tienen un uso mucho más extendido. Bueno, hablamos de una tienda, la Panacea, que allí ya tenemos su nombre. Eh, que tiene muchas cosas más, por ejemplo, la alimentación vegana, que es algo que se está imponiendo para la nuestra salud, algo de lo que está muy especializado, ¿no? Sí, nosotros tenemos aquí una gran oferta de productos veganos que siempre mmm... Eh, se entiende el vegano como que come lechuga y tal, y ya hoy en día, pues eso está totalmente descartado y hay muchísimas oferta tanto de no chorizos, no jamón, no hamburguesas y todo eso, sí que hay bastante opción. La vida vegana se está demostrando que tanto para la persona como para el medio ambiente es muy beneficiosa, incluso para la persona que no sea 100% vegano, pero siempre reducir el consumo de carne al máximo siempre es beneficioso. Para todos. Cuando hablamos de, de comida vegana, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿de qué mmm, alimentos esenciales? ¿Dónde está un poquito la, la vía de alimentación? ¿Por dónde pasa? Pues la vía de alimentación eh, pasa porque, la sobre todo, la, donde varía fundamentalmente es en la proteína. Que la proteína se obtiene de origen vegetal, ya sea de la soja, del guisante, de la legumbre en general. Eh, sobre todo es el tema de la proteína, porque dejamos de comer lo producto animal que es la carne, el huevo la leche, el pescado, y son una fuente de proteína bastante importante. Entonces esa fuente de proteína la podemos suplir con proteína vegetal. Entonces una dieta vegana saludable tiene que ir súper enriquecida en legumbres, uh -huh. en soja, la soja es un, una proteína completa, entonces hay diferentes derivados que sí. se hacen a través de la proteína texturizada de soja, claro. que eso suple totalmente la, la, la necesidad de proteína en el, la dieta vegana. ¿Son sustitutivos en otro tipo de alimentos más vegetales? ¿no? Claro, ¿son sustitutivos o son la parte principal? Porque realmente es una elección, que simplemente tomas la proteína, de ahí la proteína no podemos prescindir de ella porque es esencial. ...y hay que, hay que adquirirla por la alimentación ⁇ se está poniendo muy de moda los ecohuertos. Vosotros también trabajáis en este sentido. Ahí en el, en el concito tenemos. Sí, tenemos una frutería ecológica. ecológica en la que, claro, los productos están cultivados sin pesticidas, están acordes con la temporada. Normalmente en una frutería o en eh, la alimentación ecológica no hay el producto que no está en temporada. Normalmente vamos siguiendo, digamos, el, el, la naturaleza uh -huh. en ese sentido uh -huh. y no se suele ser tan artificial un poquito más restringida en ese sentido porque hay, eh, no puedes comer determinadas frutas en invierno uh -huh. y tal pero por lo general es mucho más saludable porque la alimentación uh -huh. es más limpia no está uh -huh. plagada de pesticidas intentamos siempre que por ejemplo lo que nosotros trabajamos venga de cercanía uh -huh. de proveedores y huertas que estén a nuestro alrededor Cerquita, sí. Uh -huh. En la medida de lo posible. Es que veo muchos productos, por ejemplo, veo hasta vinos, ¿sí? <laughs> veo, por ejemplo, sí, hasta también. patés, es decir, de sí, todo. Sí, tenemos vi el vino, trabajamos bastante vinos de distintas bodegas que tienen producción ecológica, uh -huh. que la uva también es 100% ecológica, el proceso de fabricación del vino es 100% ecológica, tenemos incluso algunos vinos que son sin sulfitos para las personas que no pueden tomarlos. Uh -huh. Uh -huh. ...y los patés por ejemplo, y estos patés de todo tipo... ...por ejemplo de tomate seco, por ejemplo... ...patés vegetales, lo que quiera... ...eso es, eso es infinito porque eso es, admite cualquier... ...mundo abierto... ¿eh? ...cualquier formulación... Uh -huh. ...entonces pues en ese sentido, bien... ...también solemos hablar bastante... ...y es una cosa que no se está fijado... ...que tenemos la alimentación a granel... Uh -huh. ...entonces ahí es una forma también bastante sostenible de compra... Uh -huh. ...vas echando solamente lo que necesitas... ...no tiene tanto gasto de plástico, de papel... Uh -huh. Con todo tipo de cereales, no sé, de legumbres. Infusiones, también tenemos té al peso, accesorios para el té, también uh -huh. tenemos los productos de limpieza para el hogar mmm, a granel, uh -huh. que tú te traes tu botellita y la recarga... la cosmética natural, por supuesto. Cosmética natural, ¿Algo cosmética se están na poniendo últimamente. ¿eh? Cosmética natural en general, porque claro, lo que te pones en la piel, es, tiene que ser algo que tu cuerpo lo va a absorber. Uh -huh. Entonces no pueden ser, por supuesto, derivados del petróleo, ni uh -huh. productos químicos, ni tóxicos. Uh -huh. Marina, además eh, tenemos que hablar de novedades, evidentemente es una temática muy abierta el mundo de, de la ecoalimentación y imagino que también eh, bueno estáis viendo la posibilidad de traer nuevos productos, de, de, de innovar todo esto. ¿no? Sí, siempre van surgiendo cosas nuevas y necesidades nuevas y se van supliendo. Por ejemplo, hay muchos que son los que se denominan superalimentos, que no, no son alimentos de nuestra alimentación uh -huh. tradicional en nuestra zona, uh -huh. pero de repente se traen de otros de otro continentes. o bueno, no lo traemos nosotros particularmente sino como, uh -huh. como mercado pues se, se, se democratizan y lo usa todo el mundo como las semillas de chía que hace 20 años nadie sabía lo que era eso ni se ni se consumía ni uh -huh. ni existía prácticamente en Europa también nos dedicamos a las alimentaciones mmm, libres de alérgeno, tenemos muchos productos para personas que no pueden tomar determinados alérgenos, como Ajá. la leche, el huevo, tal, hay, mmm, sobre todo sin gluten también, pero Ajá. sin gluten saludable, que sin gluten no siempre es sinónimo de saludable y también Ajá. hay una vertiente de que es, se puede comer sin gluten muy saludable. Y Ajá. también hemos traído ahora, por ejemplo, novedosos mmm, productos libres de fructosa. Ajá. Para personas que no pueden tomar fructosa, que eso sí que está ahora mismo bastante restringido y están saliendo marcas que lo, que lo trabajan. Uh -huh. Estupendo. Por cierto, ¿qué horarios tenéis? ¿Cuándo abrís? Nosotros abrimos por las mañanas entre semanas, de nueve y media a 2, y por las tardes ahora en horario de invierno, de cinco y media a ocho y media. Uh -huh. Y los sábados, de 10 a 2. Hemos comenzado hablando de los resfriados, de la gripe. Vamos a recordar, para los catarros, para los resfriados, para la garganta infusiones, infusiones es fundamental para pasar la digamos que hombre siempre lo que nos preocupa es cuando llega la noche y dices... que el no alivio, no vamos el no alivio, buscamos el alivio, entonces tenemos infusiones de tomillo, calito, llantén, son expectorantes, antisépticos para aliviar el tema de garganta, lo que te dije es fundamental, la infusión es hibre, limón y miel, uh -huh. tienes productos de propolio, este jarabito de propolio, como te he comentado antes, que uh -huh. el propóleo va fenomenal también y ya después pues también tienes así productos para mejorar el sistema inmunitario y los, sistemas, y los aceites esenciales muy bien pues Marina muchas gracias por habernos la, haber, haber abierto las puertas de tu casa de este de esta la panacea donde vamos a disfrutar de todo tipo de componentes y de productos ecológicos y nada que siga todo que siga siendo todo un éxito venga perfecto gracias <laughs> Aquí estaremos. gracias adelante compañeros Pues muchísimas gracias a nuestro compañero José Manuel Jesús y a Marina, por supuesto, de La Panacea, por estas recomendaciones eh, de productos naturales, un poco para paliar lo que son estas gripes, eh, gripe A, que se ha unido este año eh, muchísimo con un repunte horroroso, con COVID y, bueno, estas eh, eh, enfermedades respiratorias que yo creo que a esta altura de la película todos vamos a pasar. Eh, yo no sé si nuestro próximo invitado la ha pasado, la va a pasar mmm, o mmm, no sé qué va a pasar. Bruto Pomeroy, buenos días. Muy buenos días. Pues la he pasado como todo. La has pasado. O sea, vamos a ver quién. <laughs> mi mujer hace dos días, que mi hijo hace una semana mm. y mis amigos por ahí andan. Claro. Eh, bueno, al final que no podemos eh, lanzar las campanas al vuelo diciendo, ah, pues yo me he salvado. A mí, yo no me he resfriado. Yo no. No. Porque en cualquier momento, Cataplum cae Claro, claro, claro. Yo, yo no soy terraplanista, yo me he vacunado del COVID, ya tengo las cinco del COVID. Me ¿Ya tengo las 5 del COVID? Sí, sí, por eso soy un buen chico. Bueno, sí, en Estados Unidos, bien. mi hermana que vive en Los Ángeles me parece que tiene seis o siete, ¿eh? y es más joven que yo. Pero que los ritmos en Estados Unidos son distintos. Ya sabes que hay mucha gente que no se vacuna, los amigos de Trump, y, y los que no son tan amigos de Trump se vacunan. Eh, Bruto Pomeroy viene hoy para hablar de un tema... Eh, muy concreto, ok. Pero fíjate que nosotros no nos conocemos no. y solo me has dado sobre tu vida tres o cuatro datos. Sí. Y yo he dicho, a Bruto Pomeroy lo tengo que entrevistar por muchas cuestiones. Él me ha dicho, Yo soy un bicho raro. Eh, bueno, yo no sé si denominarle como bicho raro, sí. pero sí que es cierto que él nace en Jerez de la Frontera y es, eh, ha, ha sido durante toda tu vida, como diría mi madre, un culillo de mal asiento. Sin duda. Porque eh, al margen de ser un fantástico actor. Eh, estás viajando por todo el mundo durante toda tu vida y al final, bueno, pues terminas viendo de nuevo a Andalucía y eh, actualmente resides en Puerto Real. Bueno, pues a muchas cuestiones que yo tengo en la mente me tienes que responder para una próxima entrevista a ti personal. Venga, me apunto. Te apuntas. He entrevistado porque iba a ser un lujazo. Eh, el lujazo es mío contenerte ya hoy en el programa, Bruto. Bueno, pues eh, nos vamos a marchar directamente a la sala de asunción del campus universitario. O sea, estamos haciendo referencia a la exposición colectiva de tres artistas, ¿vale? La, la, la exposición lleva por nombre ausencia y, 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 como les digo, es una exposición eh, colectiva que aúna a artistas de diferentes o distintos puntos de España. Eh, tenemos Bilbao por un lado, tenemos Madrid por otro lado y Cádiz. De las artistas, vas a hablar tú a continuación, ¿no? porque eh, son trabajos todos ellos incluso obras hechas en papel. Bruto Pomeroy viene hoy precisamente al programa como comisario de la exposición Ausencia. Y ahora sí, Bruto, bienvenido al programa. Muchísimas gracias. ¿Qué me tienes hoy en la faceta de galerista? De galerista, eso que Desde hace casi 15 años dirijo el Viajero Alado, que es una galería de arte contemporáneo. Y entonces, en un momento determinado, ya desde hace bastante tiempo, en la Sala de la Asunción, en la espléndida Sala de la Asunción del campus universitario de Jerez, pues... Comisario, que es la palabra que se utiliza, coordino, digamos, pongo en pie distintas exposiciones con, eso sí, con un denominador común que son artistas, ya sean hombres o mujeres, que hacen un trabajo excepcional a nivel Ajá. internacional. ¿no? Eh, y en esta posición en concreto colectiva, eh, Bruto, eh, ¿por qué has querido aunar, como he dicho antes, artistas de distintas o diferentes ubicaciones del país? Pues mira, eh, porque tienen un horizonte común. Ellas se conocen desde hace algún tiempo porque tienen una trayectoria muy larga a nivel internacional. Carmen Isasi, Bilbao. Noni Lazaga, Madrid. Bárbara Sunji, Cádiz. Cádiz. Eh, gaditana. Ellas trabajan la abstracción, no son figurativas. Que es, tú, ahí estoy viendo un patito, ahí estoy viendo una marina. No hay realismo. No. Ellas, eso es. Ellas trabajan el, el concepto, la, la mancha de tinta muchas veces, digamos, el... el el, un universo muy personal. Eso les une. En, el, en la Feria de, de, Internacional de Grabado que hay en Bilbao, en el FIC, que es, a nivel nacional es un punto de referencia anual, un poco sí. para, las artistas de, para los artistas de arte contemporáneo, se ponen de acuerdo hace algún tiempo y me eligen como comisario de decir, oye, ¿por qué no nos coordinas y si ponemos en pie una exposición? Yo hablo con la universidad, la universidad encantada de que coordine esa, esa exposición en el campus de Jerez. La sala es magnífica, la sala de Asunción es una sala muy bien iluminada, muy bien coordinada, muy bien protegida por su, por, su, por su equipo universitario. Y entonces, pues hace ya ahora aproximadamente mes y medio, en noviembre, inauguramos la exposición y el día 19 de enero, o sea que quedan 10 díitas aproximadamente... Vamos a clausurar la exposición. Entonces no quería dejar y por eso el hablar contigo el recordar que la exposición después de estos días vacacionales en las que la universidad ha estado cerrada, ahora ya se puede visitar. puede decir desde las ocho 8, 8 y media de la mañana hasta las 9 de la noche la sala está abierta de lunes a viernes. Acuérdate ni sábado ni domingo vayas. Los fines de semana no vayan. En el en el edificio de despachos y seminarios para no perderse dentro del campus y si no preguntáis dónde está la sala de exposiciones, popa y allí disfrutar de esa obra de las tres. Eh, ha sido... Eh, um, bruto a la hora de aunar a estas artistas. ¿Ok? Eh, es que eh, si hablamos de esta temática de obras en papel, eh, por decirlo coloquialmente, donde vemos manchas, ¿vale? Eh, esta temática, utilizar esta temática y esta técnica, ¿es habitual en estos artistas? ¿O en los artistas en general? ¿O es... Cuesta trabajo aunar a tres artistas que con una sola temática que no es muy habitual. No, no, es más habitual de lo que esperas. De hecho, mira Hoy se conmemora el 100 aniversario del nacimiento de Chillida, Eduardo Chillida, el artista vasco, que si recuerdas un poco el, el concepto de sus figuras, tanto en escultura como en papel, precisamente, uh -huh. son manchas. Tú lo que estás viendo es un concepto generalmente, además, mancha de negro sobre papel blanco, ¿no? Por hacernos una idea. Eh, de Picasso para acá, y Picasso ya está cerca de cumplir 150 años, para hacernos ¿Di más una idea, ni menos? Eh, digamos, la libertad expresiva de los artistas eh, contemporáneos pasa por moverse en técnicas, pues desde Antonio López, que es hiperrealista, ese hombre que te, que te pinta continuamente la gran vía madrileña, por decir, un objeto de deseo de, de su. donde tú estás viéndolo mejor que si vieras una fotografía, mucho mejor iluminada en la obra, hasta trabajos como el de Bárbara Suñí, o el de Carmen, o el de Noni Lazaga, donde esa expresión, ese gesto sobre un papel en blanco, ese gesto lo es todo. En este caso, además, con ese nombre de ausencia en el que ahora entraremos, pues de alguna manera esa, esa, esa sensación, lo contrario a presencia, es ausencia. ¿no? En este caso, a ella la asume esa inquietud por distintas ausencias que cada una han celebrado en los últimos tiempos. ¿no? Eh, claro, Bruto, es que eh, fíjate, yo habitualmente, yo he tenido la oportunidad de hablar con muchísimos pintores, muchos artistas, y siempre redundan en... Eh, eh, el, que el significado de, eh, de una obra de arte o de una pintura, lo que ve una persona no tiene por, o siente una persona, estamos hablando de sentimientos, eh, tiene que significar lo mismo para otra, ¿vale? Eh, eh, pero a lo mejor estamos hablando de una pintura eh, muy realista, sí. donde se ve y se aprecia absolutamente todo. Pero cuando se trata de pinturas como la que estamos viendo, en este momento que son manchas, eh, ¿podemos llegar a coincidir... En cuanto en tanto apreciemos sentimentalmente una persona con otra en lo que estamos viendo? Podemos coincidir, pero generalmente en el, en el realismo, en el hiperrealismo, también, como tú dices, puede haber distintas sensibilidades. La sensibilidad frente a una obra artística la da nuestro bagaje cultural, entendiendo por cultura, digamos, nuestro bagaje emocional, cultural. Entonces, en el caso de la abstracción, que estamos de obra sencilla, sobre eso, sobre un papel y, y un juego, ¿no ves? coordinado de, de manchas en grises, en negros, puede haber color también. Pues yo, yo he hecho experimentos en mi galería, en el viajero al lado, eh, he invitado a gente común, gente que a lo mejor recolectaba de, de la plaza de abastos y le decía, ¿quieren ver una exposición? Imagínate, cuatro señoras típicas jerezanas que van con sus cestas de la compra, pues que compra. acaban de comprar sus zanahorias y no sé qué, y, y de pronto, ¿usted qué ve aquí? Sobre una obra, por ejemplo, de Bárbara, al ser sí. gaditana. ¿no? Y es divertidísimo no ver lo bien que se lo pasan esas personas que no han, a lo mejor no han tenido la oportunidad de, de ir a la universidad, una cosa por el estilo, pero que te sueltan abiertamente. Sí, pero que te hablan coloquialmente. Claro. Y, lo, y, y se entiende perfectamente también. Y ven una obra de estas y dicen: Pues yo ahí lo que estoy viendo soy una golondrina volando. Y mira, ahí esta tiene el piquitín. Y, 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 y posiblemente sea realidad, o sea, verdad lo que está viendo. O lo que ella, ella cree que está bien. Claro, para ella sí. Estas obras en concreto, eh, Bruto, son de la bilbaína eh, Carmen Isassi. Sí. No solo tenemos eh, su pintura o su obra eh, ahora en pantalla, sino que además tenemos las declaraciones que nos hizo a esta casa hace tan solo unos días. Concretamente, creo que fue ayer o antes de ayer. ¿Te parece que la escuchemos? Venga. Vamos a escuchar a esta artista, a Carmen Isassi. Soy sí, Carmen Isassi una de las artistas que forma parte de la exposición ausencia que se está mostrando en la sala del campus de la Universidad de Jerez. Yo te he tenido para esta exposición obra sobre papel, obra realizada con la con técnica del dibujo. Para mí el dibujo registra el acontecer del momento mientras lo estoy trabajando, mi pulso vital. Por otra parte, eh, para mí ausencia y presencia... Eh, ...se constituyen mutuamente... ...y todas esas tensiones... ...confluyen y se resuelven en, en la obra... ...donde de alguna manera se presencializa la ausencia. Eh, gracias a Carmen Isasi por estas declaraciones... ...fíjate eh, Bruto que ha dicho... ...ha pronunciado dos palabras... ...ausencia y presencia... ...dos palabras que no tienen absolutamente nada que ver... ...son el blanco y el negro... ...aquí no hay ni, grama, ni gama de grises... ...te quiero decir... ...pero que... Las hace presentes dentro de la muestra, dentro de la exposición. Podemos, por un lado, tener la ausencia, pero también la presencia. Claro, la presencia es ellas en sí misma y su obra, ¿no? Pero, sin embargo, ellas han cogido una temática dura, que es la ausencia. La ausencia que, en algún caso, eh, la podemos entender. Mira, en el caso de Bárbara, que ahora la, ahora la veremos, eh, ella refleja en, en esa obra, digamos, de abstracción, en esta, en esta muestra en papel, para ella hay una ausencia muy cercana que es la de su papá. Bien. Su papá fallece de Alzheimer muy recientemente, eso no lo puede superar porque la relación con, con ambos, con su padre y con su madre, además se da la circunstancia, eh, lo sé personalmente, que su mamá muere de pena al poco tiempo de haber fallecido su padre. O sea que la ausencia es total. Porque además eh, sé de casos muy cercanos, la gente se extraña, pero es que de pena también se muere, por supuesto. Por supuesto, compañero. Se, eh, se, se van las ganas de vivir, la ausencia de vivir. Sí, entonces ellas reflejan, cada uno ha cogido una ausencia personal y lo ha plasmado. Yo te cuento la anécdota de, de Bárbara, porque trabajo muy estrechamente desde hace tiempo con, con ella y lo he vivido, esa ausencia de su padre, ese irse, todos los que conocemos la enfermedad de, del Alzheimer o nos ha tocado desde cerca, pues eso irse realmente, está vivo. Pero es una persona que antes era, en el caso de Bárbara, era un intelectual, fue un profesor, eh, y de pronto no se podía ni, ni expresar, había que agarrarlo entre dos personas para alimentarle. Ese refrán o ese dicho que estamos acostumbrados a escuchar de estar muerto en vida. Sí, sí, sí. Entonces, todo eso a Bárbara le ha pesado tanto que su obra, ahora mismo los referentes de Bárbara Sunji están en torno a dos, a dos momentos. Ella ha experimentado hace un par de años. Eh, ...un cáncer de mamá... ...que sí. ha superado con éxito... ...pero está en tratamiento, hormonal... ...y entonces su obra... En, ...ahora mismo hay una exposición en Berlín... ...y otra en, en Sevilla... ...con el mismo título que es El guisante cabrón... Uh -huh. ...el guisante cabrón... ...no es más que ese... ...ese, ese bultito que le han sacado de un pecho... Eh, que, que el doctor Lubian, que es un excelente profesional gaditano, eh, le ha liberado ese bicho, pero todo eso, en el antes, en el después, en el durante, la tiene tan obsesionada que su obra, que esa abstracción, eh, la podemos ver ahora, como te digo, en, en Avantal, en Sevilla, y en, y en una sala de exposiciones magnífica en, en Berlín, y que sigue trabajando durante los próximos años, estoy convencido que sigue trabajando con esa obsesión de ese cáncer, porque tú experimentas... Entras en el cáncer, pero cuando sales de él, mentalmente, en el caso de una ausencia como la de su padre, con un Alzheimer de por medio, con esa pérdida paulatina de, de ese reconocimiento, y ese, hasta ese diálogo con su padre, hace que la obra ella lo exprese de esa manera. Otros lo expresarían haciendo una película o en danza. ¿no? Eh, para que veamos que a través de la pintura también se pueden expresar muchos sentimientos. Sin duda, sin duda, claro que sí. O sea... Tú como profesional en este sentido, bruto, eh, ¿serías capaz de detectar a través de una pintura el estado de ánimo de la persona que lo ha pintado? No me atrevería, ¿eh? Quiero decir que no, bueno, no, no, no. Vas... no digo que lo hagas, sí. pero ¿serías capaz? Bueno, en algunos casos como soy un una... Un aventurero, digamos, pues sería capaz de formular. Claro. Parece que lo que estamos viendo aquí está tal. A través de color, a, a través también. de las formas. Porque, claro, si vemos una pintura gris, oscura, negra, sin sentido, un poco podemos hacer una idea, una pequeña o ligera idea. Sí, sí, sí. De todas maneras ya, ya sabes, el, el, las que trabajan con tinta china, como son ellas tres, ¿no? con, con papeles muchas veces hechas, hechos esos papeles para ellas son papeles hechos desde la pulpa de las plantas, eh, digamos que no tienen una una base concreta, no son papeles comprados, sino papeles hechos por especialistas para poder trabajar sobre ello con distintas texturas. Es, es un es un universo maravilloso el del arte contemporáneo sin duda uh -huh. y hacia los caminos en los que puedes ir desde el videoarte que ahora ya es un término antiguo las performance que trabajas hasta como podríamos decir que pues eso, las series yo que me dedico al mundo del cine no pues, que, que, las series televisivas los largometrajes los nuevos formatos en los móviles eh, hay un mundo por explorar brutal no ellas ellas trabajan como en el siglo XV ellas son grabadoras Hace 15 años, ...Joris Honnagel, que fue un jovencito que llegó a Jerez precisamente y pintó el primer skyline, ese es que conocemos, que encontramos uh -huh. en muchos lugares, eh, lo pintó un, un tipo de Amberes que, que llegó en el, en, entre el siglo XV y el siglo XVI, le gustó Jerez, se puso en una ladera y se puso a dibujarlo y luego en, en Colonia, en Alemania, unos grabadores lo pasaron a plancha y es lo que conocemos aquí. ¿no? Desde ese momento... Hasta nuestros días, eh, el tórculo, que es la máquina con la que trabajan ellas para, para hacer obra seriada, para trabajar con tinta china y con papel, sin uh -huh. más. ¿no? Hemos visto hace tan solo unos minutos, eh, bruto, las declaraciones de Carmen Misashi. Si te parece, también tenemos a Bárbara Sugi, que a ver qué nos, nos dice ella a continuación. Venga. Venga. Creo que merece la pena verla. Está todavía hasta el 19 de enero en el campus universitario de Jerez, en la Sala de la Asunción. Y el tema es la ausencia. Somos tres artistas y la, cada una ha hecho una versión de, del tema de la ausencia. Y lo que nos une a las tres es nuestro amor por el papel. Os esperamos. Eh, me ha encantado cuando ha dicho... Bárbara, eh, hay algo que nos une a las tres, que es el amor por el papel. Sí, estoy convencido. Eh, en este caso me incluyo como un cuarto invitado. ¿no? El amor por el papel, El Viajero Alado, mi galería de arte, eh, es un lugar donde siempre se trabaja. También se trabaja con lienzos, con vídeos, pero se trabaja con el papel. Fabricamos papel, damos cursos de fabricación de papel artesanal. No de papel reciclado, sino de papel. Tú desde la. De la alcachofa puedes hacer papel, sí, ¿no? Sí, que, sí, sí, sí. O desde cualquier. Sí, sí. El nacimiento planta. del papel. Eso es, entonces puedes trabajar. No solo el papiro, que también es una planta que seca y en condiciones haces como hacían los egipcios, ¿no? Que puedes trabajar. El papel tiene ilimitadas sensaciones. Ese olor, esa relación también con el libro. El, papel. Cada, el olor característico eh, bruto del papel nuevo. Sí. Del papel nuevo, que tiene un olor y un aroma eh, especial. Característico y que yo creo que todos eh, apreciamos o nos recuerda, sobre todo, al menos a mí personalmente bruto, a mi niñez. Sí, Cuando sí, sí, eh, sí, sí, sí. los libros de texto nuevo. Ah, claro. De, eh, esto huele a nuevo curso. <risa> <risa> yo no, no, eso por ¿no? supuesto. Mira, hace muy poco veía un, un documental. Eh, muy chulo, de una directora latinoamericana, no recuerdo al mismo su nacionalidad, donde el protagonista, que había sido un intelectual, vuelvo a. In... El protagonista es un presentador de televisión muy conocido en, en Chile. En, ¿En Chile? Chile. Y que había estado en contra de la dictadura de Pinochet, tal, había sufrido bastante y había sido un icono de la televisión eh, chilena y entra en el Alzheimer. Entonces su mujer está con él y una de su, uno de sus tic, de esos tics que le queda cuando va perdiendo la memoria y ya cada vez se va relacionando peor hasta con su propia mujer que está asistiéndole continuamente es coger el, el, un libro, sus libros y olerlos. meter la cara y olerlos porque supongo que eso le retrotrae es un, es un tic que hace. Que no estoy, estoy hablando de ficción, el documental es durísimo. Ya te hablaré de o sea, él. Que el, oler ese papel sí. y meter eh, su nariz en los libros le servía de terapia. Hombre, por supuesto, le, le vuelve a poner, aunque sea momentáneamente, los pies en la tierra, ¿no? En esa, en esa tierra de la que se está despidiendo. Y entonces, yo cuando lo vi, vamos, que se, que solté una lágrima. Que siempre, me llegó muy cerca porque también tengo una, un... relación, tengo una relación con el papel muy, muy potente, ¿no? Entonces que, desde que soy un pequeño editor y llevo toda mi vida editando libros, cómics, aventuras eh, visuales, eh, ¿qué seríamos sin el papel? Por lo menos la gente de mi generación, ¿no? todos yo creo un poco eh, porque yo hablando personalmente y de mi profesión yo me muero sin papeles ¿eh? sin apuntes quiero decir sin sí, sí, papeles sí, sí. claro sí yo apunto las cosas en el móvil pero luego ya pero ves el que móvil, me traigo como se te vaya la batería una mule mul skin para ir apuntando claro. y y además eh, yo no estoy de acuerdo bueno no es que no, no estoy de acuerdo no me gustan eh, los libros ahora electrónicos a mí me gusta leer un libro en papel de toda la vida. ¿Qué me vas a decir? Tengo una biblioteca importante. Vamos, sí, sí, o sea, sí. te quiero decir, a las personas que les guste los libros electrónicos eh, para en un momento dado leer, me parece muy bien, extraordinario. Pero yo, para ciertos temas o cuestiones, soy muy clásico. Mira, sabes que yo soy actor. Eh, desde hace ya bastante, por lo menos una década, te mandan tu guión. 80, 100 páginas, te lo mandan por correo electrónico, yo lo primero que hago es irme a mi proveedor habitual, e imprimírmelo claro. y que me lo encuaderne y tenerlo en papel. Y además me hago a lo mejor una versión pequeñita y otra versión grande, e irlo subrayando, e irlo leyendo. Eso me podría ahorrar todo ese dinero y cogerlo e irlo leyendo no, 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 en el móvil tonto... o en pantalla. Bruto, eh, nos estamos desviando un poco del tema, pero es que yo creo que aquí en la televisión hay que hablar de lo divino y de lo humano, o sea, de todo. Eh... Para lo que dé la charla. Eh, los WhatsApp. Qué feo decir eh, eh, a través de un WhatsApp. Bueno, que está muy bien por el sentimiento de decirte quiero. Sí, muy sí. bien. Pero donde va una carta escrita. Ah, claro. De bueno, puño yo... y letra. Eso sí que está perdido ya. Hombre, por Sabad. favor. Eso sí que está yo perdido. Yo sí, sí, cartas sí. todavía. Y felicitaciones de Navidad de cuando yo joven. Bueno, más joven. Uh -huh. Porque yo soy... Si, <laughs> si tuviera aquí Antonio Moore, no que me daba. <laughs> eh, bueno, en definitiva, Bruto, tenemos que continuar invitando a todas las personas que nos están viendo en estos momentos sí. a que pasen por el campus universitario y disfruten hasta el día. Hasta el día 19, inclusive es viernes, ya el día 22 ...desmontaremos la exposición, es más, les le animo ya en plan provocador, desde las 9, 9 y media de la mañana del día 22 estarán las artistas de allí conmigo desmontando la exposición, porque la exposición va a tener un carácter itinerante, no te lo Ah, he muy bien. La exposición nace eh. en Jerez, pero está hecho son, son artistas como te digo con dimensión internacional y entonces la exposición va a irse ya te iré diciendo, pero va a irse desplazando a lo largo de la geografía española muy y bien. posiblemente hacia otros lares para que la exposición en sí misma tenga constancia. Hemos sacado un catálogo en papel. O sea como tiene que un ser. Como tiene que ser. Nada, hoy te lo mando. También lo tengo no, no, en PDF. Para que vean que nosotros hablamos con argumento y conocimiento de causa. La universidad, como tú sabes, la Universidad de Cádiz es un elemento serio y responsable y, y saca adelante ese, este proyecto. Y siempre que yo soy el, el comisario, el responsable de, de una exposición, sacamos un catálogo digno, no opulento, pero suficiente para que eso quede. Quede ahí. Si no claro. las cosas online se pierden. Eso se borra. Eh, para que ustedes vean que eh, a lo que hemos hecho referencia, tanto eh, Bruto Bombero como un servidor, que amamos el papel, eh, predicamos con el ejemplo. Aquí está este, este catálogo de esta maravillosa exposición. Eh, ausencia en papel. Bruto, muchas gracias. Faltaba más. Ha sido un placer. <laughs> lo mismo digo, lo mismo digo. Eh, Estar en tu programa es un placer. Muchas gracias. Eh, me debes una entrevista personal. Cuando quieras. Así que te espero prontito y vamos a conocer a Bruto Pomeroy, tanto artísticamente, faceta como actor. Eh y algunos tintes de tu vida personal también sí y te contaré cosas además vinculadas hoy no toca pero vinculadas a la escuela de cine de la universidad de Cádiz fenomenal actividades que arrancamos como ya llevamos nueve años de vida la escuela de cine y arrancamos ya bueno es que no hemos parado pero con ese parón navideño si quieres pero tenemos a Pedro Casablan, el malo de las series televisivas dentro de unos días aquí en la provincia de Cádiz madre nosotros, mía y a partir de ahí te contaré un montón de cosas eh, pues todo lo que quieras a todo lo que yo te pregunte responderás eh... <laughs> y aquí no hay eso de ¿qué me vas a preguntar? Pues yo qué sé. Yo las entrevistas como está muy mal lo que voy a decir, bruto. Pero es eh, sumamente raro que yo me prepare una entrevista. ¿Por qué? Porque claro, las preguntas que yo prepare chispa más o menos es lo que me va a responder. Me gusta sorprenderme a mí mismo. Y sorprender al entrevistado. Me pasa lo mismo. Oye, ¿a sí? hacer una mención a Carlos Pacheco. Carlos Pacheco de San Roque fue un historietista, un creador gráfico vinculado al cómic a nivel internacional que falleció de una enfermedad muy recientemente y que hace ahora, me parece que día y medio, dos días, el Ministerio de Cultura le ha otorgado a título póstumo la medalla de oro al mérito de las bellas artes. Bien, me parece muy bien, pero vamos a dejar eso de a título póstumo. Me encanta que los reconocimientos eh, se hagan en vida para que esas personas reconocidas lo puedan disfrutar. Bueno, lo estará disfrutando seguramente, pero es de otra dimensión. Es que Carlos era monumental. Pero bueno, se lo han dado a Isabel Peña, dentro de mi sector del mundo del cine. Isabel Peña, que es una excelente guionista joven, está ahí. Uh -huh. A Pablo Berger, que es el director de Robotrin, una película que está ahora mismo en las salas de dibujos animados, maravillosa para todo tipo de público. No solo para un público infantil, no hago más que decirlo en Cine de la Frontera. ¿no? Y también se lo han dado, me ha sorprendido, que gente que está en la órbita de lo entre... 40, 50 años, ya le den una vida. De, de todas formas, bruto, te voy a decir una cosa. Eh, yo creo que hoy día eh, es igual que, ha, eh, que hagan películas o series eh, en dibujos animados o enfocada, dirigida al público infantil, porque al final nos gusta a todos. Porque al final, yo siempre digo, bruto, que todos llevamos a nuestro niño personal dentro y que de vez en cuando hay que sacarlo a relucir. Siempre hay que se a bien Yo suelo decir que somos lo que éramos de pequeños y muy poquito más. ¿Pero muy poquito? Y el que... muy, 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 muy muy poquito, poquito muy poquito. Que eso le da la experiencia nada más y la edad. Pero ya está. Bruto eh, Pomeroy, muchísimas gracias. A ti. Un placer, te espero prontito por aquí. Cuando quieras. Gracias. Hacemos nuestro primer alto en el camino, repasamos lo de Caparatis en tan solo nada, dos minutos. Estamos de vuelta en. Yo con mucho calor, que lo vuelvo a decir en el platón. Tengo mucho calor, Dios mío, póngame refrigeración refrigerio pero muy poquito ¿eh? en su justa medida volvemos de inmediato en directo a ti hasta ahora